Probad y ved. Historia de hoy. Evangelio virtual. Mi nombre es Ilse Currín Gamboa, pertenezco a la ciudad de Temuco y a la iglesia de Villa Italia. Bueno, yo a raíz de una enfermedad que tuve, me operaron de la columna. Entonces tuve que hacer unos trámites para que me dieran la pensión de invalidez. No es una pensión grande, una pensión bajita, pero con esa pensión yo lo primero que hago es apartar mi diezmo, ofrenda, entrego para arreglos de la iglesia, entrego para conquistadores y lo que me queda es para trabajar con mi ministerio. Un ministerio diferente que es con la tecnología que tenemos ahora, que es el celular. Entonces yo mando mensajes por intermedio del celular, pero para mandar mensajes las personas me dicen que por favor necesito que le hables a una amiga, a una persona que está enferma de depresión. Entonces yo le pido que me dé el número y me dé una semana para orar por esa persona, para cuando yo vaya a hablar con ella, el Espíritu Santo ya haya ido. Y así he tenido muchas personas. De hecho, tengo mi listado, que es un listado que tengo aquí en esta libretita, que es del mes de enero hasta el mes de diciembre. Y como ven ustedes, el más grande es el mes de septiembre. Entonces, para todo esto, yo ocupo esa pensión. Y es la forma en que hago llegar los mensajes a las personas y para que ellos también conozcan a Dios. Yo tengo que tratar de conocer a esa persona, aunque no las conozco, pero tratar de qué es lo que les gusta, entonces a través de eso, llegar a ellos. Por ejemplo, con uno, como era una persona que era del medio artístico, entonces traté de llegar a él por medio de la naturaleza, que es lo que a él le encantaba. Y le mostré por medio de la naturaleza quién era Dios. Y así él lo reconoció, porque lo miró con esos ojos, con los ojos de ver las maravillas que Dios hace y que realmente existe un Dios. El Señor es el que provee para todo esto, porque yo primero le pongo a Él mi pensión y Él la engrandece. Y yo solamente hago lo que Él me pide. Una persona que obedezca sus mandamientos y yo soy fiel a Él con mis diezmos y mis ofrendas y todo lo que yo pueda dar y también con mi tiempo. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.